Poderosísimo secreto para ser próspero abundantemente, sin enfermarte y si estás enfermo, sanarte. Dice Dios en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, y que también os améis los unos a los otros. Y tú dices, ¿cómo logro esto? Bueno, pues tienes que ponerlo en práctica. Ayunar, orar, leer la Biblia, por lo menos de 12 a 12. Entregar tu ayuno. Y si no quieres ayunar, por lo menos lee la Biblia. Empieza a pedir perdón por tus pecados, perdonar a los demás, perdonarte a ti misma, pedir misericordia y perdón por los pecados de todos los demás, que sean sanos, que tengan abundancia, prosperidad. Y tienes que hacerlo todos los días, por ejemplo, hablarle al Espíritu Santo sin pedirle nada. Solo que lo quieres, que lo amas, decirle a Dios que te bautice con su Espíritu, en el nombre poderoso de su Hijo Jesús, dale gracias por todo. Lo tienes que practicar todos los días, pero tú vas a decir, si yo no le hago daño a nadie. Sí, pero a ver cómo te defiendes cuando ellos te hagan daño a ti. Entonces, sí tienes que practicarlo. Aprendes a amar a Dios, aprendes a amar a y serás próspero abundantemente. Amén.